Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el padre Víctor Manuel Patricio Silva, saludándolos desde aquí, desde San Fernando, California, en esta hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima. Y pues un saludo cordial en esta segunda semana de Pascua. Lunes de la segunda semana de Pascua, hemos celebrado por 8 días de manera intensiva, de manera especial, de manera fuerte la resurrección del Señor. Y pues esta celebración se extiende durante 50 días, 50 días en los cuales vamos a meditar de mayor profundidad el misterio de la resurrección del Señor. Cerraremos con la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia naciente. Sabemos que Pentecostés pues marca una pauta muy grande en la iglesia, porque Pentecostés será pues ese momento en el cual la iglesia recibe el Espíritu Santo y con poder y fuerza sale a evangelizar al mundo. Pues durante estos 50 días, pues yo creo que una de las invocaciones que tuviéramos que hacer es: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos su fuerza, necesitamos el vigor, su poder, que pueda transformar el mundo, que pueda transformarnos a nosotros, que pueda hacernos nuevos, que pueda darnos vida nueva. Pues vamos a tomar nuestra vitamina el día de hoy. Anoche estaba pensando, decía, bueno, será a lo mejor algo tan... Las vitaminas, cuando las tomamos, si tomamos muchas en exceso, será malo, será dañino para nuestro cuerpo cuando tomamos vitaminas comunes, ¿verdad? Que podríamos decir. Y a veces yo creo que sí, ¿verdad? Tomar una vitamina, una cierta vitamina por en exceso, yo creo que esto es malo. Pero pensando en la vitamina para el alma, la vitamina que es la oración, yo creo que esa vitamina a lo mejor depende de nuestra situación de vida, nuestra vocación de vida. Yo pienso que esa vitamina al final es hasta convertir nuestra vida en oración. La oración que no solamente sea un espacio en el cual, que creo que es necesario y es esencial darnos espacios de tiempo para orar, pero la meta sería convertir nuestra vida, toda nuestra vida, todo nuestro día en una oración para Dios. Eso sería hermoso. Yo creo que algunos de los santos, especialmente los maestros de la espiritualidad, hablan sobre eso, de hacer de nuestra vida una oración. Bueno, pues vamos a tomar nuestra vitamina del día de hoy con esta oración de la mañana. Estamos en el lunes 20 de abril del 2020, son 2020, ¿verdad? 4-20-2020, ¿verdad? Así que algo puede ser esta semana que hemos empezado el día de ayer, porque yo siempre repito, el domingo es el día del Señor, y porque es el primer día de la semana. Y ayer los que, o antier, el sábado, ¿verdad? Especialmente fue la misa del domingo, pero la celebré en la víspera del sábado, yo decía que el Evangelio empieza diciendo: en este día, el primer día de la semana. Así empieza el Evangelio, diciendo que nosotros, en la nueva creación con Jesús resucitado, nosotros somos miembros de la nueva creación, porque estamos en el primer día de la semana con su resurrección. Así que, mis hermanos, vamos a vivir esta semana con una actitud nueva. Yo sé que a lo mejor el domingo a veces, pues siempre, pues como descanso, y decimos, bueno, el lunes como que empecemos una nueva jornada de semana, ¿verdad? Y a veces el lunes puede ser un poco pesado por diferentes circunstancias. A lo mejor ahorita con esta situación que estamos viviendo, el coronavirus, pues bueno, la mayoría pueden estar en casa, pueden estar descansando, o pueden estar a lo mejor sin tanto que hacer, así que, o haciendo mucho que hacer. Pero bueno, pongamos lo mejor de nosotros en este lunes
en este lunes 20 de abril. Y empezamos nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Venid, adorémosle. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que era, que es y que viene, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos este himno. Auriga luminoso del espacio, veloz carro de fuego, sediento hacia la cita vespertina, puntual con el océano. Extintos en los pliegues de la noche, quedan rojos manteos, y con el profundo lecho enamorado, mortal y fiel encuentro. Cuánta belleza y luz desvanecidas en infinito pielago. Cuán grávidas promesas y esperanzas yertas en el silencio. Mas dicen mensajeros del oriente que el que creían muerto resurge de su oscura y fría tumba, despierto ya del sueño. Y en los leves destellos de la aurora y en el pétalo etéreo de la metamorfosis muerte-vida revela el gran misterio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Un himno propio para este tiempo de la Pascua. Hay muchas frases, hay muchas palabras que es, pues, palabras que no usamos. Palabras que a lo mejor y hasta, pues, ya no se usan así en una conversación normal, aún en lo que escribimos, pero habla sobre esta venida, esta resurrección del Señor a la vida, esta metamorfosis, esta palabra metamorfosis, que es transformar, que es convertir en algo diferente, es el que de algo que parece que se acabó, surge algo nuevo. Es una palabra muy hermosa, metamorfosis, porque se llama cambio, conversión, transformación, algo nuevo. Y lo usa porque en Jesús se dio esta metamorfosis de la muerte a la vida. El símbolo que les había comentado que propio para este tiempo de Pascua, para entender la resurrección, pues la mariposa sufre una metamorfosis que transforma de un gusano, se transforma en un insecto que vuela. Así que esta metamorfosis de Jesús, ¿verdad?, que revela en este gran misterio de su muerte y resurrección. Aquí habla sobre varias cosas, ¿verdad? Cuánta belleza y luz desvanecidas en infinito, cuán grandiosas promesas y esperanzas que quedaron ahí en el silencio. Pero dice, resurge, dicen que el que creían muerto resurge de su oscura y fría tumba, despierto ya del sueño. Una de las cosas que decimos cuando la persona muere, decimos, está durmiendo en Cristo, porque está esperando, está en el sueño de la muerte, está esperando despertar a la resurrección. Y por eso es interesante esta frase, ¿verdad?, que dice, ya despierto ya del sueño. Que algún día también nosotros iremos a dormir con nuestra muerte, porque estaremos esperando la resurrección. Y por eso, cuando si se ve
en la mayoría de los funerales o la mayoría cuando está un cuerpo muerto, pues pareciera que está dormido, está así, tiene los ojos cerrados, en su mayoría, yo creo que en todos los casos, los ojos cerrados, porque es como que está durmiendo para esperar que sea despierto para la resurrección. Es una hermosa imagen, yo creo que para nosotros también algún día Dios nos llamará al sueño, a dormir en él y esperaremos esta resurrección gloriosa. Hacemos el Salmo 41. Este es un salmo muy hermoso, propio para el día lunes de la segunda semana del Salterio, en la liturgia de las horas. Salmo 41. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo. Cómo marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el monte menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascajadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Salmo 41, yo creo que es un buen salmo para si en este día te sientes un poco acongojado, acongojada, un poco cabizbajo, cabizbaja. A lo mejor este salmo puede darte eso que necesitas, ese aliento, ese ánimo, empieza lógicamente es buscar a Dios, porque dice, como busca la cierva las corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Y dice, tienes sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Y ahí empieza a decir cómo es su vida, una vida parece difícil en este sentido para el autor de este salmo, porque dice, mis lágrimas son pan día y noche, mientras todos me repiten, ¿dónde está tu Dios? Yo creo que esta pregunta a veces hasta algunas personas dicen, bueno, ¿y dónde está el Dios en el que tú crees? O a veces hasta uno puede preguntarse mismo, y bueno, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Eh? Pero dice, ¿por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Y es hermoso, sin duda. Dice, de día el Señor me hará misericordia, de noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Pues bueno, yo creo que
crecer en esta confianza en este Dios. Y a veces a poder, cuando nos sintamos como que un poco achicopalado, ¿eh?, como dicen por ahí, un poco cabizbajo, poder decirle a nuestra alma, poder decirnos a nosotros mismos, ¿por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Escuchemos la palabra en este día que viene de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo del 8b al 10. Dice la palabra de Dios: la palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Porque por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta carta de San Pablo nos habla sobre esto, de creer en el corazón y profesar con los labios. Creer en el corazón que Jesucristo resucitó de entre los muertos, profesar esa buena nueva a los demás, eso nos va a traer nuestra salvación. Lógicamente, necesitamos una fe que sea verdadera, que venga desde el corazón, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar para que nos podamos salvar, para que podamos nosotros alcanzar estas promesas de salvación que no son exclusivas para unas cuantas personas, sino estas promesas son para todos, para todos. Hacemos el cántico de Zacarías. Os lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. El cántico de Zacarías, yo creo que he mencionado tiempo atrás, ¿verdad?, viene del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 68 al 79. Y como es evangelio, por eso se hace la señal de la cruz. Este cántico de Zacarías es el himno, se podría decir, el himno común del Nuevo Testamento para la oración de la mañana. Y porque bendecimos a Dios por la presencia de Jesús en medio de nosotros, por todo lo que trae para el mundo entero, ¿eh? Nos visitará el sol que nace de lo alto, dice. Es un cántico de esperanza, un cántico de fortaleza para un pueblo, en este caso para el pueblo de Israel, esperando al Mesías que los liberara de tantas cosas. Igual yo creo que
Jesús sigue siendo también para nosotros, los cristianos, sigue siendo esta esperanza, sigue siendo esta fortaleza para su pueblo. Hacemos las preces. Jesús ha roto las cadenas de la muerte. Llenos de confianza le decimos, haznos crecer en el amor. Tú que nos has liberado de la esclavitud del pecado, danos tu gracia para que caminemos en una vida nueva. Haznos crecer en el amor. Tú que has renovado el mundo con la resurrección, enséñanos a mirar con bondad a todos los hombres y mujeres. Haznos crecer en el amor. Tú que nos has llamado a formar parte de un pueblo nuevo, guía a la iglesia por los caminos de la historia. Haznos crecer en el amor. Tú que nos das tu fuerza para amarnos los unos a los otros, no nos dejes caer en la cerrazón del egoísmo. Haznos crecer en el amor. Pues le pedimos al Señor que nos siga ayudando en nuestra jornada del día al día, que nos ayude a tener esperanza, a tener fortaleza, a tener la alegría que viene del Evangelio, a tener esa fuerza que viene de Dios y nosotros podamos fortalecer a los demás, especialmente a los más débiles. Roguemos al Señor. Haznos crecer en el amor. Pedimos pues por el fin de esta pandemia, por las situaciones que estamos viviendo, por el fin de esta situación de tener las iglesias cerradas, de tener pues otras cosas también de necesidad, por aquellos que van a sufrir o están sufriendo ya las consecuencias de esta situación de manera económica, de manera emocional, de manera espiritual. Que el Señor pues haga que se termine todo esto para que podamos retomar nuestra vida con mayor fuerza y con mayor fe. Roguemos al Señor. Haznos crecer en el amor. Nos pedimos por los gobernantes, por los líderes, perdón, de las naciones, por los líderes de la iglesia, por los líderes de las diferentes fees o diferentes religiones, que se puedan unir todos los líderes, que puedan buscar el bien común, que nuestros líderes también de la iglesia pues disciernan a la luz del evangelio, no a la luz de las decisiones de los que gobiernan, sino a la luz del evangelio, puedan decidir qué será lo mejor para el pueblo de Dios. Pues roguemos al Señor, haznos crecer en el amor. Por sus propias necesidades, mis hermanos y hermanas, en silencio quiero que cada quien exponga sus necesidades. Algunas personas me han llamado, me han mandado textos. Algunas personas que he contactado también me han dicho de otras necesidades, de seres difuntos, de que han muerto. Pedimos por ellos, por su eterno descanso. Algunas personas que están enfermas. Unas personas que están pasando maneras difíciles, pero quisiera que yo voy a poner a ellos en este momento de silencio y ustedes pongan a las personas o a ustedes mismos delante de Dios. Por esas intenciones roguemos al Señor, haznos crecer en el amor. Pues juntos ofrezcamos todas estas necesidades a nuestro Padre común con esta oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que renovados por los auxilios pascuales que nos han librado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Creador celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero compartirles esta reflexión. Yo creo que también una de las cosas que compartí a lo mejor el sábado para la misa del domingo, de que Jesús cuando se aparece a los discípulos le dice la paz esté con ustedes y le muestra las llagas de sus manos y de su costado, nos dice claramente el Evangelio. Es interesante porque Jesús, no con la resurrección, borró todas las injurias, borró todas las heridas, sino que quedaron ahí, quedaron las marcas, quedaron los signos de la pasión, de la muerte. Yo creo que por un lado, decía yo el sábado, ¿eh?, por un lado Jesús quería mostrar a los discípulos que el mismo que fue crucificado es el mismo que está resucitado. Pero también yo creo que Jesús quiso mostrarles que él nos iba a sanar por sus llagas, por sus llagas, por su pasión, nos va a traer la paz. Y por eso, y yo creo que esta es una gran enseñanza, porque a veces solamente los que hemos sido heridos, los que hemos sido lastimados, los que hemos sufrido de alguna manera u otra, podemos entender a los demás. Las heridas que hemos vivido, yo creo que la mayoría de nosotros hemos sufrido alguna herida, alguna situación. Y eso no nos tiene que volver amargados, no nos tiene que volver autoritarios, o no nos tiene que volver regañones, no nos tiene que volver, pues sí, como depresivos. Al contrario, eso nos tiene que hacer compasivos y misericordiosos con los demás. Nos tiene que ayudar a amar con mayor entrega, a entender a los demás. Porque sucede una u otra cosa. Personas que han sido lastimadas, han sido heridas, se vuelven peor. Los convierten en monstruos, se convierten ellos mismos. Dejan que el resentimiento, la situación que vivieron, los vuelva amargados, los vuelva soberbios, los vuelva huraños, los vuelva egoístas, los vuelva prepotentes, soberbios. Y por eso, por un lado, digo, nosotros debemos entender. Yo a veces cuando veo que una persona hasta cierto punto busca solamente problemas, anda nomás criticando, anda tratando de meter fuegos y cizaña aquí y allá, a veces digo, mira, pues como no aguanta todo lo que ha sufrido, que busca hacer daño a los demás. Esa es una manera de cómo sobrellevar, que no es la más correcta, no es la más sana, no es la más buena. Yo creo que la buena sería la otra, que nos volviera compasivos, que nos volviera misericordiosos, que nos volviera sanadores de los demás, que nos volviera comprensivos, que nos volviera pues llenos de bondad, porque sabemos lo que se sufre, sabemos lo que duele, sabemos lo que se está viviendo, nosotros lo hemos vivido, por eso no permitimos que alguien más sufra. Y por eso yo creo, mis hermanos,
Hoy más que nunca necesitamos apóstoles de la misericordia, así como también decía el sábado, ¿eh? Necesitamos apóstoles de la misericordia. Que demos misericordia a los demás. La palabra misericordia, y eso se me pasó decirlo el sábado, la palabra misericordia, miserere, miserere cordis, miserere cordis. Miserere significa compasión, significa sí, puede ser compasivo con el corazón. Cordis es corazón, entonces sería el ser compasivos de corazón. Ser compasivos, mirar al otro con mayor bondad, con mayor amor. Bueno, quiero compartirles esta historia. Se llama Cachorritos en Venta. Dice la historia. El dueño de una tienda estaba colocando un anuncio en la puerta que decía Cachorritos en Venta. Esa clase de anuncios siempre atraen a los niños. Y pronto un niñito apareció en la tienda preguntando, ¿cuál es el precio de los perritos? El dueño contestó, entre 300 y 500 dólares. El niñito metió la mano en su bolsillo y sacó unas monedas. Solo tengo 20 dólares con 37 centavos. Pero dice, ¿puedo verlos? El hombre sonrió y silbó. De la trastienda salió su perra corriendo, seguida por 5 perritos. Uno de los perritos estaba quedándose considerablemente atrás. El niñito inmediatamente señaló el perrito rezagado que cojeaba. Y le dice, ¿qué le pasa a ese perrito? Preguntó. El hombre le explicó que cuando el perrito nació, el veterinario le dijo que tenía una cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su vida. El niñito se emocionó mucho y exclamó, ¡ese perrito que yo quiero comprar! ¡Ese es! El hombre replicó, no. Tú no vas a comprar ese cachorro. Si realmente lo quieres, yo te lo regalo. El niño se disgustó y mirando directo a los ojos del hombre le dijo, no, yo no quiero que usted me lo regale. Él vale tanto como los otros perritos y yo le pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dar mis 20 dólares con 37 centavos ahora. Y 5 dólares cada mes hasta que lo haya pagado por completo. El hombre contestó, tú en verdad no querrás comprar ese perrito, hijo. Él nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros perritos. El niño se agachó y se levantó la pierna de su pantalón para mostrar su pierna izquierda, cruelmente retorcida e inutilizada, soportada por un gran aparato de metal. Miró de nuevo al hombre y le dijo, bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco, y el perrito necesitará a alguien que lo entienda. El hombre estaba ahora mordiéndose el labio y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sonrió y dijo, hijo, solo espero y rezo para que cada uno de estos cachorritos tenga un dueño como tú. En la vida no importa quién eres, sino que alguien te aprecie por lo que eres y te acepte y te ame incondicionalmente. Es una hermosa historia, yo creo, donde a veces a las personas las vemos por cómo se ven y a veces las despreciamos por cómo se ven. Y
y no vemos a un ser humano con capacidades, con el valor tan igual como nosotros, o tan igual como todos los demás. Y a veces yo creo, necesitamos esta empatía, mirar al otro, apreciarlo por lo que él es, apreciarlo, aceptarlo y amarlo incondicionalmente. Que creo que es la mirada de Dios, el Dios que nos mira por lo que somos, que nos acepta y que nos ama de manera incondicional. Este niño que ve este perrito y dice, bueno, ese yo lo quiero. Y el hombre le dice, bueno, pero no, si quieres te lo regalo. Estamos porque nació mal, no va a poder caminar, no va a ser, no es un perrito normal, se podría decir normal en nuestras categorías. Y dice, no, pues precisamente yo lo quiero, pero no lo quiero regalado porque él vale igual que los demás perritos. Y yo voy a pagar lo que se debe de pagar por él, aún en su condición. Y el hombre dice, no lo vas a querer comprar, no va a jugar ni va a ser como los demás perritos. Y pues el niño se le muestra que también él también no es un niño, se puede decir, normal en nuestras categorías, pero que él vale igual que cualquier otro niño. Y a veces yo creo que eso sucede con nosotros. A veces nos desvalorizamos. A veces desvalorizamos a los demás. Les ponemos, los etiquetamos. Les damos ciertas categorías. Y necesitamos realmente tener un corazón más abierto para amar, aceptar y reconocer a los demás por lo que son. Aceptarnos a nosotros, amarnos a nosotros por lo que somos. Porque yo creo que igual tenemos este valor como cualquier otro ser humano. Así que ojalá y podamos nosotros mirar nuestra vida de manera diferente y poder tener un corazón más disponible para los demás. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un gran día. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya.